Vale. Creo que esto ya está. Hola, muy buenas a todos y a todas. Muy buenas tardes, noche y mañana allí donde estéis. Yo soy Neovita, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a segunda ronda en el nuevo servidor de Scam. Vamos a... Después de un trabajo, el streaming de ayer fue un trabajo duro. Conseguimos el coche, conseguimos un quack, se lo metimos al señor Conny en su iglesia. Y supongo... Creo que eso ya está. Hola, muy bien. Espera, a todos y a ay, que me estoy escuchando doble. Mañana allí donde estáis, yo... Vale, ya estamos, ya estamos. Ya estoy metiendo la pata, como siempre. Sigo. Le metimos el quad, supongo lo habrá visto, no sé si aún lo seguirá llevando. Y vamos a ir, pues, lo que es... modificando la casa, ¿no? Poniendo ventanas, también vi que lo que yo veo azul no lo veo lo de la más gente. Eso es un subidón, para mí eso es un subidón, porque estaba bastante, bastante preocupado por eso. Y nada, vamos a continuar. Vamos a continuar poniendo la casa bien. Y una vez que tengamos la casa bien y bien acomodada y tal, y vayamos subiendo puntos de experiencia, lo único que quedará es ir a cazar gente. Que ya tengo ganas. Así que voy a quitar la portada. Y vamos a empezar. Pero ya. Right. Era este, creo, ¿no? Sí. No tengo ropa, no tengo muchas cosas. Un poco así como en la vida real también, ¿eh? No sé si me encontraré con el Johnny ni por dentro, ni idea. Esto lo vamos a meter aquí dentro. También voy a ir metiendo... A ver. Metiendo cositas. ¿Qué es lo que iba a meter? Ah, la salsa y tal. Esto es como un mix. Después lo iré poniendo... Lo iré poniendo en... ¿Qué iba a hacer? Ah, la cama. Puede ser que me haga la cama también. Lo iré ordenando a medida que me vaya dando, la verdad, porque... Porque pasan, mira, cosas así. Es que, ¿what? Eso no me ha cabido ya. La salsa esta no me ha cabido, tío. 62.96. Si no me pongo a hacer... A ver, aquí hay una. Que esta es buena. Aquí no hay nada. Vale, pues aquí vamos a ir metiendo lo que son las armas y tal. Venga, con calma. Pero sin pausa. Vamos a coger esto, 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 esto. Prioridad a las armas, pero no tengo, la verdad, muchas. Tengo una escopeta, una M1 creo que por ahí, rulando. Pero vamos a ir metiendo aquí cosas más importantes para el PvP, digamos. Cuchillo, tengo dos. Este me lo voy a guardar. Y este lo pondré por una de estas, no sé. La caja que crea yo conveniente para... De crafteo y... Mis cacharros. O mis porqueridas. Vale, esta no iría mal. Bueno, es que aquí tengo de todo, la verdad, ¿eh?
estas las voy a dejar aquí. Vale. ¿Y qué tengo? Tengo esta. Que la voy a meter. Esto lo voy a dejar en el suelo. Porque así ya cojo dos. Nice. Y meto estas dos. Es que no tengo nada más, pero bueno, ya tendremos. Ya iremos haciendo. Querida, esta ya la he mirado. Vaya día de relámpagos y de truenos. ¿Tengo guantes? ¿No? Pues a lo que... Desconozco si habrá gente en el pueblo o no. Tampoco tengo muchos puntos. Voy a quitar el tabaco. Vamos a poner aquí. No tengo la hacha, ¿verdad? Se quedó en el coche. Voy sacando las cosas del sitio, pues si respawnea más, que puede respawnear cosas nuevas. Cracker, tamar. Piña. Vale, aquella estaba cerrada. Vale, ahí. Supongo que si el señor Connie está por el pueblo. Le veré el nombre. Que esto ya lo han registrado. Que está abierto. Vamos a ir casa por casa. Pero ha tenido que estar aquí, porque si no veo un puñetero zombie, se habrá dedicado a matar zombies. Es tan simple como eso. Hombre. Militar esquive. What? La primera vez que me lo encuentro. De estas cosas no voy a empezar a coger todavía.
Comidas y esto, sí. Se ha caído la madre que lo parió, tío. ¿Cómo puede ser? Primera caída. Pues habría caído el servidor. No mi conexión. Voy a mirar esto primero y después el garaje. Voy a sacar una escopeta por si acaso. Lo que sea, metal scrap. Nos va bien. Palitas también. Vamos a ir sacando. No, no me enojo. Vamos a ir sacando las cosas de las cajas para que después respawnen otra vez. Sácalo todo. Ese es el garaje. Fuera. Yo creo que metal scrap no me hace falta poner. No mucho. Me hace falta, pero creo que no mucho, la verdad. ¿Ves? Eran dos.
Hostia. Otra Hunter que la vamos a subir. Las balitas. Un arco guapo, entre comillas. Lo voy a dejar ahí. Es que no me gusta, no me gusta. Hombre, Kalina, World Cup, Kalina. I am searching for some stuff for make the, my home more safe. And now keeping my guns, new guns here, you can see. A ver, 29. I'm taking some material for the guns, like some bullets, some anything. Take my gun. ¿Qué iba a hacer? Iba a coger. What? Vale. Ah, se me ha ido. Iba a coger algo. Algo iba a coger. Aparte del plomo. Thank you, Kalina. Iba a coger... ¿Qué iba a coger? Ah. Plomo. Bueno, ¿qué me hace falta aquí? Plomo. ¿Esto también? Hacer una caja para aquí abajo, pero hasta que no termine esto no voy a poder hacer la caja. Pero cajas tengo, creo. De herramientas y tal, y poner material abajo para ir haciendo para las ventanas. Un momento, me cojo esta. Eso ya lo tengo ahí. Me voy a dejar aquí. En total con 5. Y vamos a por el plomo. Cuando termine la ventana haré una caja para todo lo que vaya recogiendo. Dejarlo ahí. Bueno, esto ya lo he mirado, ¿no? Pasa que sí. A ver, que de pólvora y todo esto me voy a hinchar, hijo, ¿eh? Los libros los estoy cogiendo porque a la que me ponga a comer o algo los voy a ir... deshojando, creo que se dice así. Hungry. Ahora comeré. ¿Veis? Es como ahora.
Ahora tengo hambre. Pues me quedo aquí en el rinconcito. Bueno, no puedo comer y deshojar a la vez, ¿no? Vamos a comernos la banana. Yo tengo azúcar y todo, ¿eh? Un par de azúcar. Que esto va muy bien. El azúcar me subirá a tope. Estoy a 16. Cago meo. Vale. Esto me lo puedo comer enterito. Aquí me va a caber bastante. Creo que lleno esto. Esto está bien, voy a tener bastante variedad. Que si lo doy a comérmelo todo, me van a entrar las cagarrinas del 15. Así que vamos a ir variando lo que es un poquito la dieta. Esto me lo puedo comer. Pues venga. Más que nada también, pues porque voy pudiendo hacer sitio, ¿no? Estas cosas, las latas y eso sería interesante. Guardar las que estén bien, digamos, porque ahora se degrada todo. Las que estén en verde, guardarlas en cajas, y las que estén más jodidillas, comérmelas al instante. Vale, aquí tenemos una con 19. Y para hacer algunos puntitos. Yo tengo 100. Esto, lo de los puntos, estos primeros van a ser, los puntos de fama van a ser primero por cerraduras de oro. Los voy a gastar así. Tengo una en cada puerta. Cada dos hojas me da un punto. Bien. Va bien. Pongo un libro. Ya ves. 20 hojas, 10 puntos. 30, 15. Así que no va mal. Igual la deshojamos todas aquí. Esto también sería una tarea más para hacer en casa, ¿no? No la veo un poquito más apropiada para hacer en casa. Interesa es el plomo. Va a ser un día de plomo. Y de subir puntos. Hostia, ya he gastado todo lo... Vale. He gastado todos los libros ya, tío. Vale. Ahora vamos a hacer un completo, como le digo yo. Me voy a cagar y seguir.
A ver si cago algo interesante. Estoy escuchando los... a los zombies. Voy a poner el arco. Todo esto ya lo he mirado. A ver si le puedo endiñar a este. Dios. La flecha la puedo aprovechar. Que tengo que hacer un montón de flechas y las que me quedan, ¿sabes? La de cientos y cientos de flechas que me quedan ahora. Me fío más de la escopeta. Ahora el momento. Cositas para hacerme en la cama me van a ir bien. Lo que voy a tener un poquito jodido va a ser acabar la ventana. Antes de terminar la casa. Vale. Aquí no está el coche, se lo habrá pillado. ¿Ha metido algo aquí? Recuerda que ayer el señor Lambert parece legal. Estuvimos ahí ocupados. Consiguiendo el quad. Quiero ir a los dos almacenes esos.
de encontrar ese plomito del bueno. Luke. Ah, vale, vale, vale. Aquí está el coche que está hecho polvo. Aquí hay una caja. Estas son las cosas del señor Lambert, creo. O estas las del coche. Coche comida. Toda la comida ya la cogeré, que la creo que es la que cogí ayer. Porque está la mierda que sí. Escribirle al señor Connie por el chat. Aunque me verá, ¿eh? Yo la preocupación es que vea a alguien de lejos y diga, mira, a este le pego un tiro. Pero supongo que estará por los alrededores. Que voy a ir, solo voy a inspeccionar los sitios así que sale material. Ahí estás, plomito mío. Ahí está el Connie. Pegando tiros, me verá el nombre, creo yo. Entonces, su nombre desde la iglesia, desde mi casa, no le veo el nombre, no sé qué. Casco, o me pongo el casco. Tú, ¿quién está aquí? ¿Qué pasa? Vente para acá, vente para acá. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa, Pete? Que no te he visto ni en tu Discord. Tómate el suelo. Que me meto ahora en Discord. Te traes de regalito. ¿Qué? Oh, nice, tío. Oh, nice, tío. ¿Esto es para mí? ¿Qué pasa? Hello. Hello. ¿Esto es para mí, tío? Pasa, tío? Sí. Ah, hombre, sí, tío. Especial la he cogido, tú sabes que no uso este. Mira, ¿te viste ser cuac o qué? Loco. Digo, va a ver el cuac de la iglesia y va a flipar. Sí. He visto. Toma. Toma. Espera, espera, que no me cabe todo, tío. Cógemelo, llévamelo. Tiene casco, póntelo en la cabeza el casco, si no tienes. Ah, casco. Bueno, sí. Tenía este de... Y el chaleco, ponte lo que es el más tocho. Espera que dejo... Cojo... Estoy recogiendo plomo ahora, a ver si acabo una... Yo te doy más si te hace falta, toma plomo. Yo tengo ahí en la caja, te traigo yo después. Para hacer... Me quedo algo para balas, aunque también tengo balas. Voy a descargar que fui al búnker. Ah. Vale, y se reseteó vale. Conmigo dentro. Hostia, pero... qué guapo, ¿no? Sí, pero no encontré gran cosa. El MP5 este y tu AKS.
Bueno, para balas tenemos, cojo yo esta si no te necesitas. Coge, coge, no, coge, coge. A ver, toma, toma. Después plomo, ¿Qué espera. es? No. Me quedan dos. Calibre 30. No, no tengo más balas para el tuyo. Pero bueno, te crafteas tú que tendrás cosas. Tengo, yo tengo balas. Sí. Y bueno, ya iré crafteando cuando acabe las ventanas también, o Bueno, ves sea. que te has dejado un cuchillo dentro de la chaleco esto. Sí, Y el bueno. chaleco lo guardo, lo voy a meter en caja, ¿eh? Ok, tío. Bueno, pues voy a guardar y te traigo más plomo para la casa. Sí, yo voy Que a ir ya a tengo. casa a dejar el plomo este. Que me di He puesto cuenta. la tercera cerradura también. Oh. Mira, a mí me falta 70 todavía. Para poner la segunda en una puerta. No, pistola y zombies, y no he reventado el otro. Sí, el quad me dijo, pero el quad está enterrado en la tierra. El quad me dijo, Sí, a mí me lo me mandó el mando por mensaje y Discord. todo. Fuimos a lo vi ahí en un pueblo. Fuimos a ver si cogíamos más coches o coger algo Sí, interesante. pues de que he visto hay también un garaje cogido ahí con un coche dentro. Sí, ese lo cogió él y dejó ahí el coche. Sí, tío. Lo está currando. 40, mierda. A ver, me Aquí paso. no entra, a ver aquí. Aquí entra. A ver, me dejo armas por aquí y vamos otra vez de paseo. Ah, cargadores de M16 y acá. Para regalar. Estuvimos de ruta por arriba y la verdad que muy bien. ¿No es? ¿De cuándo? ¿Anoche o hoy? ¿Cuándo ha subido eso? Cuando estuvimos, cuando tú te desconectaste, Anoche. anoche, ¿no? Sí, yo es que Sí. por los horarios no sé qué decirte, si anoche, hoy o mañana. Bueno, a partir de mañana. Sí. Aquí me voy a coger solo las de. Un montón de mierda, tío. He encontrado un kiver, tío, de estos de. Militar, yo también. Ah, he encontrado uno también. Estaba justo en la iglesia cuando era española. Este en una casa me lo he encontrado encima de un mueble, tío. Mira que el mío está siempre delante de la cara. Opa, que no cabe más. What the fuck. Que quiero terminar esta ventana, me quedan 40 de plomo Ahora te y traigo. empezaré a hacer cajas aquí abajo, en la ¿Cuánto? planta del ¿40 medio. quieres? 40 te traigo. A mí me queda un montón más para hacer balas. Sí, yo de Este del momento. Bueno, tú chute ya no hay que. tienes problema de. Yo que tengo aquí ventanas para dar y regalar, ¿sabes? Claro. A ver, dejo la comida aquí. Ah, tengo que cazar algo que tengo mierda de comida. Carne no Ah, tengo mira, en nada. el garaje donde está el coche hay carne, ¿eh? Si quieres. ¿Hay carne? En el Pues coche, vale. en la caja, ya te digo, como no es mía, que supongo que es la que habrá hecho él, que tiene sus cositas. Sí. Pero en el coche sí, ayer maté un ciervo y tal, y lo dejé ahí en el coche la carne. Vamos a ver cómo hago con esto. Dejo en suelo. Pongo Tactical Jacket ahí y ya está. ¿Y esto dónde me lo meto ahora? En el culo, Pero con cuidado. toma. Esto, ya. Pero meter el culo con cuidado, ¿eh? Vale, ahora. A ver, 40, 40, te traigo ahora, bueno. Después me pasaré a traer. A coger carne. ¿Tú Mata. tienes hoguera esa en la casa?
Tengo la hoguera hecha, sí. Lo más... Tuve que dejarme el hacha. Ay. Hola, zombie. ¿Qué dices eso, tío? No dejar... Tuve que dejarme el hacha en el puto... ¿Cómo se llama, tío? En el búnker, what the fuck. No sé hablar más porque... Ay, tengo que buscarme otra mochila. Las otras las he guardado todas. La zombie, ven para acá. Lo tengo aquí en casa. Bueno, ha seguido. Tres cerraduras de oro y una puerta de 300 planeadas en un par de horas de juego. Esto va bien. ¿Quieres no mover la cabecita? Puto zombie. Hola. ¿Dónde pongo la ventana de arriba que está? Sí. Supongo, ¿no? Sí, tío, que yo pensaba que todo el mundo podría ver que está en azul. Sí, 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 lo voy a matar. Ahí está. Todo el mundo, creo que puede, ¿no? No, 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 solo los del equipo, tío. Ah, sí, vale. Ayer me lo demostró Lambert y... Joder, sí, sí. Eso dice que lo utilizaba él para... Bueno, antes sí lo veía todo el mundo, ahora solamente el equipo. Para dejar un muñeco de nieve y entre el equipo decir, pues mira, donde está el muñeco de nieve azul, que solamente lo ves tú, dice, ahí tengo lo que sea, ¿sabes? Está muy bien, como para marcar. Vale. Tú vas a un pueblo, ves algo de azul, solamente tienes que buscar algo de azul para saber dónde está. Está muy bien. Ya está hecho. Vale, pues me voy a hacer una caja ahí al lado de la ventana esa para dejar todos los materiales, aunque sean cajas pestosas. Tengo 100 puntos de fama otra vez, pero no. Después puedo cogerme otra casita, sí. O no, un garaje, creo que me voy a coger también. O sea, cógete la casa esta de enfrente, tío, ahí tiene el garaje abajo. También. Pero te digo, como el quad cap en la iglesia. ¿Eh? La verdad que más que esto, ni falta ese. Tío, ¿y dónde está la pistola? Ah. What the fuck. Pero voy a cazar unas pajaritas. Va de Navidad, tío. Sí, tío. Mira, me pones como en la espalda. No. Con lo que tengo. Una opa, uy, 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 uy. Pero te digo que hay un bug. Que cuando entras en los bunkers, sí. A mí me empieza a sangrar el muñeco y sin hacer ninguna... Sí. Sí. Yo no creo que fue por el salto este y me pasó más. No sé. Puede ser, ¿eh? La próxima vez lo miraré a ver si era por el salto. Sí, no, a veces me he encontrado yo también que he sangrado, que estaba sangrando sin salto, pero... Ese no, como a veces me dan los zombies, que no me enter, o sea, que no me acuerdo después de curarme ni nada, ¿sabes? Pues tampoco le he puesto mucha atención. Ya, puede ser. La verdad que ahora yo me estaba pensando, digo, a ver si es para... Porque he saltado por ahí, o... Yo qué sé. ¿Esto qué es? Ah, mira, una huella si encontraría. Vamos a ver aquí que es un baño. Vaya, vaya. Un tomate roto, estropeado. 12 balas de metal. Aquí hay 12 balas de metal. ¿Dónde estoy? Así ¿balas de metal? Balas, coño, flechas. Ah. Y un paquete entero. Y una caja de 357. Pues ayer te metí eso, tío, y digo, madre mía, de aquí le cabe un concesionario entero de quads. Ya ves. Sí que cabe. Oh, más balas. Pues tiene que arreglar lo de que no patine tanto, porque patina más que... ¿Los quads? Sí, aunque esté en la tierra. Y además que han dicho que está optimizado para off-road.
Sí, pues. Me parece a mí que. Vayas por donde vayas, es como si fueses con el coche por el hielo, ¿sabes? O sea, patina. No sé, yo creo que le pasa como le pasaba a los coches al principio. Lo arreglarán, Sí. seguro. ¿Qué iba a hacer? Ah, nada, de marcado. Ah, voy a ir a la comisaría a ver si hay alguna. Voy a buscar ollas. Ah, vale. Pólvora. ¿Por qué cojones no he dejado ahí estas cosas ahí? Oye, aquí queda una caja. He ido Del sacando. pavo este. Ah, la de. Sí, me dijo, ah, no la rompa. Arre, blueprint. Ah, bueno, pues una What? de dos se ha ido. No, no, no. No quiero poner esto, tío. What the fuck con M1. Escopetita y cuchillos para regalar, vamos. Yes. ¿Te hace falta escopeta de mi abuelo o algo? No, me he encontrado, voy encontrando por las casas. Salen un montón de M1s y escopetas, sí. Llueve. No voy a meter tampoco. Ayer él me hizo una caja mediana. Y ahí Yo me hago de meto. estas normales de momento hasta que me suba el skill. Ya, yo también. Ya la romperé. Exacto. Daniel, la rompo, la dejo ahí. Si tengo sitio ahí, meter cajas como. Uy, otra MP5, what the fuck? Vamos a guardar toda la mierda esta. ¿Dónde está la iglesia que se me ha olvidado? Okay.
La caja esta intermediaria están buenas para las armas, que caben muchas más. En estas normales caben 3, 4 Ya, no cabe y ya casi nada. está. Por eso que yo tengo la que me hizo Ed, una. Y las otras las voy haciendo de estas asquerosas, pero bueno, ya cuando me suba. Es que me estoy haciendo esto aquí porque quiero dejar todo el material, no hasta tener que subir arriba a buscar el metal scrap para las ventanas y tal, ¿sabes? Voy a hacer otra aquí. What the fuck? Sí. Ya tengo dos cajas llenas de mierda. Bueno, esto lo puedo dejar en el 4 de momento. Es que lo raro es que, mira, por ejemplo, yo tengo una de arma que tiene 64%. Ya no cabe ni una mierda más, que no está al 100%, no sé cuál es el fenómeno, pero bueno. Pues creo que al ser armas largas o lo que sea, creo que es por eso, ¿eh? Sí, creo. Que Sí, pues sí. igual tonterías como balas o cargadores sí que te cabrían, creo. Tampoco me haga mucho caso. Sí, mira, para las cargas. Pero sí, lo que son largas, largas, tiene un tope, creo. Entonces metemos o metemos mierda de esta. Bueno, a ver, aquí que tengo esto. ¿Te hace falta arispa o algo? Que No, de tengo momento no, no lo varios. puedo poner. Tengo uno y no lo puedo poner en ningún lado. Bueno, pues ¿has visto gente por ahí? Dando no, vueltas. nada, ya no estuve solo. Solo ahí. Ahí no tengo ahora, no tengo hacha, me cago en todo. Bueno, pues estas dos. La escopeta.
Igual. Si encuentro un hacha por ahí. La crafteate, va, tío. Está a puntito. Sí, también. Mira, pajaraco. A cazar. Tengo hambre. ¿Dónde vas? Yo tengo aquí, Si tienes hambre, tengo comida aquí. Sí. Un par de latas, azúcar, un paquete de azúcar. Si quieres azúcar, galletas. What? Se le he dado en la puta cabeza. Este se ha bugueado por aquí. ¿Dónde está este pajarito bugueado? No, no salga. ¿Ha salido, hijo puta? Ven para acá. Si se va el puto dron. ¿Y tú qué más tienes que hacer por ahí a la casa? Mira, pues estoy terminando una caja, haré otra. Y bueno, aquí cerrar ventanas, lo único. Pero bueno, como tengo ahora 163 puntos, me quedan 27. Haré los 200. Y si quieren, nos vamos por ahí. Para gastarlos en otra cerradura y nos vamos. Claro. Hazte tu cosa, tu tanque. Sí, si me mata alguien, que por lo menos no tenga punto. Chocolate. What? Plomo. ¿Quieres más plomo? Sí, yo el plomo ya ves. Hasta que no cierre todas las ventanas, siempre, siempre me va a hacer falta. ¿Cuánto te quedan para hacer? Uf, un cojón. Vale. Ni lo quiero ni pensar, ¿sabes? Es algo de una tarea, ahora que sé que no se ve lo azul, es una tarea que voy a ir haciendo a medida que me encuentre el promo por ahí, lo que sea, tampoco me voy a rayar para cerrarlo. Yeah. Vamos a poner en orden. Oh my god, que he encontrado una super mochilita.
Pues sí que hay loot por aquí. Sí. Me mola este pueblo por eso, tío. ¿Dónde estás? Uy, me quiere. Tu puta madre. Me enchufa el hijo de puta. Mira qué hostia me ha pegado la puta. Pero me ha enchufado, ¿no? Así. Ha enchufado ay, bien, ay, ¿no? Ay. Ya ve. Ya está. Oh, qué animación más rara ha hecho esta. Vamos a seguir. Justo cuando recogía los huevos del gallinero. Hay uno casi malo, me lo voy a poner ya. Pájaro. Oh, como ha caído justo delante de mí. Yes. Carne de pajaritos. Vamos a tener la cena. Pero tiene que arreglar la mierda esta de cocinar, tío. Porque así con este sistema no te sube el puto skill. No. Ni de coña. Hace falta 3 meses para subir la cocina. Yo tengo 130 puntacos. ¿Ha sido tú ese? Sí. Uh-huh. Estoy reventando. Que me había sonado lejos. Para hacer puntitos. Que los puntitos siempre vienen bien. Ay, mira que esta foto está nueva aquí. Una foto con un perro, what the fuck. Es como un cuadro o algo, ¿o qué? Sí, una foto encima de una. De una de estas de. Con una cajonera. Buenas noches, ¿no? Encontrar un hacha, ¿lo quieres o qué? ¿De cuál? ¿Chiquitita o grande? Creo que es mediana, es la que ocupa cuatro. No, es la chiquitita, la pequeña. La small axis es la que. Sí. Vale, sí, voy. Ahí llevo.
Uy. Ah, qué bien. ¿Qué chins tiene? Voy a vaciar esto. Oh, fatal error. ¿Qué? Ah, fatal error. Vale. Sí. Fatal error. Nice. Oh, yeah. ¿Con qué vamos? ¿En coche o con el quad? Como quieras. No sé, creo que el coche va más rápido. Que está un poco hecho polvo. Pues sí, no me he montado, pero como me he metido ahí en el garaje para coger la carne y tal, creo que estaba echando humo. Ah, toma, come un poquillo. Todo. Que es el... Oh. Eat. Pues toma, comete un huevo. ¿Qué? ¿Un huevo? ¿Eso que va con segunda o qué? Que me coma tu huevo. No es mi huevo, este es de la gallina, tía. Pero el azúcar se va... Se gasta muy deprisa, tío, aunque lo comas. Sí. Se va en nada, tío. Demasiado deprisa. Ah, que no lo has comido. No todo. Lo dejo ahí. Toma. Chocolate. Espérate. A ver si... Bueno, crackers hemos comido. Madre mía, estoy en menos de calorías. No tengo que salir de casa una semana para subir mi calorías. Si estaría así de caloría en la vida real, estaría un yogurín hecho, pero... Vale, la lata la tiene abierta. ¿La qué? La lata, la acabo de abrir, la de... Ah. Bitch, bueno, pues ya está. ¿Has comido azúcar? No, he comido chocolate. Métete en... Dame, dame, que me meto dos de azúcar también. Par de eso. Bueno, guárdate la comida. Yo estoy bastante comido. Ah, que hay más ahí. Ah, vale. Que no lo ve con tantas hojas que hace ese por ahí. Ya. Es que el librito que veo, el librito que se reviento. Que me como este también, el peach compote. ¿Qué voy con el Pero cuchillo en la mano? Voy a comer entero, que voy a reventar. Se lo como entero. Vale, nice. Hostia, ahora que tenemos hacha. Mira, yo 29 puntos. Voy a mirar los almacenes, aquellos de allá. A ver si encuentro. Voy a cortar un arbolito por ahí. Uy, ¿dónde está el pájaro que he visto en la sombra? Ah, mira. Hijo de puta, ven para acá. ¡Vieja!
Yo tengo 8 de carne con los pajaritos. Uy, mira ahí que buscaba. ¿De qué? La olla. Ah. Voy a guardar la mierda. Ahora que ya hemos comido. Ah, se me olvidaba, ¿eh? Digo, tenía que hacer algo. No me acuerdo. La cama, tío. Ah, pues háztelo, tío, ¿qué? Me he olvidado. Estaba antes ahí afuera con lo de los palos, digo, ¿para qué coño eran los palos? También puedes spanear siempre en el sector, pero... Sí, no, pero por hacerlo. La hecha, ¿sabes? 25 puntos más y entras... Oh. Entras directamente en tu casita. Mira, un arco de 80. What the fuck? Ah, por ahí he dejado un arco. Hostia, hay un arco de poleas por ahí, tío. Ahora no me acuerdo. En alguna casa de al lado de la carretera. He encontrado de este Mohawk de 80. Yo prefiero este que el de polea. Sí, la verdad. Ahora, si me hago yo un keyword. Pero. Se corta. El de polea no me gusta mucho. Este de 80, de 70, está de puta madre. Sí, hombre, a mí me gusta el de polea, pero es que eso ya que se ilumine, eso me ha matado a mí. Sí, y a mí no me gusta ni la mira, como cuando ves, ¿sabes? Cuando a mí la mira. La primera persona no me gusta. La mira con uno. O sea, sin la mira naranja, sí. Con la mira naranja ya es un poco más... No sí, sé, no tanto, no me gusta tanto. Bueno, pues vamos a hacer 12 flechitas entonces. Mira, otro hacha. Te doy cuánto es. Este es el grande. Esta me gusta, la small, que ocupa solo un punto más que la que puedes craftear, pero también dura más, ¿eh? Sí. Por esto... Las grandes es para tenerla en casa guardada. No sé, esto sí. Voy a ir con ella encima. ¿Pero quieres saber, cojones? Otro hunter. Espera.
Uy. Uy, que me... Hala. Hijo puta. Casi me enchufa. Este de 80 no me lo sujeta mucho. Porque no tendrá bajo, ¿no? En tensión, ¿sabes? De salud. De gala. Pero hoy de dos flechazos se van a la mierda, ¿no? Esto de distancia, me refiero. A ver, dos flechas me quedan. Los libros están muy rotos, también. Cada dos páginas me da un punto, tío. Pues no está mal tampoco. No, te encuentras un libro con 30, son 15 puntos ahí del tirón. Y son rápidos, ¿sabes? A mí dos flechas me dan un punto por ahí. Cuando hago flechas. Yo tengo 175. ¿Me acabo un libro? Otro. Tío, pero no sube la puta energía. Y voy a hacer un pinchito hasta que termine esto. Me quedan 15. Otro libro. Ahora me quedarán menos.
Bueno. Cinco puntos. Tengo puntos con un arbolito. Dos pieles de animales y un sewer. Un sewer kit de este no hemos encontrado, ¿no? Hasta la fecha. ¿De qué? Ah, yo tengo, ¿eh? Tengo tener por ahí, ¿eh? Píllatelos. No, de momento no pido nada, no tengo... Y una piel, yo tenía una piel, en el coche no está... Ahora te lo miraré a ver si la tengo en casa, pero una piel... Creo que sí que se la cogía. Al ciervo, ahora no me acuerdo. Por ahí rulaba una piel. Bueno, la que de momento me hago uno normalito. Estará bien de momento. Vale, ya tengo los dos ciervos. Tengo el militar y el keyboard militar. Bueno. Bueno, pues yo ya hago la caja y si quieres nos vamos donde quieras. Espera, que hay un ciervo por ahí, pero... Hijo puta.
Pero si le dimos balas, ¿qué? He puesto la segunda de oro. Ah, claro, no puedo hacer la caja hasta la mierda de... Pues nada, no la hago. Claro, no me puedo hacer la cama hasta que no acabe la puta... Bueno, paso. Ya me arreglo. El puto siervo, chaval, pero si le metí más balas que... Voy a ir con la mochila, pero me voy a ir un poco así. Voy a dejar aquí lo que es el hard armor y todo esto que no quiero perder. What? Espera un segundo que voy a chopear el cervecito. Me voy a llenar la mochila de carne. La piel de animal. ¿Qué pasa? No, para el... Decía Rod que en la base naval está lleno de armas. Pues si quieres tiramos para allá. Ya, como quieras. No cabe el... Ah, el de polear lo tenía yo aquí en mi casa. Está aquí en la cama. ¿Que el arco? Sí, me había salido ahí. Bueno, ya he puesto la segunda de oro. Con la puerta de adelante. Nice. Ya estoy listo para ir. Un segundo que recoja la carne. Tranquilo. ¿Qué vamos? ¿Cómo vamos ahí? ¿Con el coche o con el quad? Con el coche, que llegamos mejor. Aunque el quad después lo podemos esconder por ahí. Sí, el quad se esconde mejor, la verdad. Lo metemos en una casa o algo. No sé. Está todo siervo. Let's go. No, 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 no. Coño, ha desaparecido el puto zombie. Ah, mira.
Vamos a ver. Hombre, también podemos ir a la fábrica, ¿no? Ya, ¿sabes qué te digo? Para sí. No dejarnos tanto. Sí. La verdad que mucha cosa a mí me hace falta. Que si encuentro una K y un MK18, ya estoy feliz. Que pero... francotiradores tengo, escopetas tengo, pistolas tengo, chalecos tengo, mochilas tengo, no sé qué coño más. Balas tengo, vamos a ir para craftear, mogué. Y algo de ropa, la verdad que hacía falta. No me he escuchado el puto zongue arrancar el cuarto. ¿Estás? Sí. A ver, va. ¿Dónde me tiro cuá? No, está dentro. Si quieres vamos andando, tampoco es... Hombre, vamos más rápido con el 4. Sí, sí, sí. Hasta ahí. Lo digo porque como no está lejos, nos vamos con el 4, lo escondemos por allí. Si tenemos, también podríamos ir a buscar más 4 coches. Eso por arriba, mira, ayer fuimos por arriba y fuimos mirando todos los pueblos, ¿vale? Que es cuando encontré este quad. Pero íbamos a ir a ¿dónde? A la serrería, pero al final no nos metimos porque vimos a un pape muerto ahí en la puerta, o sea, en la entrada, antes de meterte, sí. Y ya dijimos, como llevábamos también el coche y no lo queríamos perder, ¿sabes? Y dijimos, ah, venga, pues no entramos a la serrería que alguien hay fijo, porque si hay un pape muerto y los demás están vivos, digo, eso se lo acaban de cargar ahora, ¿sabes? Uy, uy, uy. Madre mía, como... como te rapa esta mierda. Vamos por la carretera que es más sana.
Por aquí igual, por aquí hay algún Uy, uy, cuadro. uy. También los puedes atropellar, papi, si lo ves tranquilamente. Me di cuenta que el No, coche no ya no hace más recibe, daño. no recibe daño apenas, ¿eh? O sea, tienes que dar muy, muy fuerte, pero... El Lambel ayer estaba atropellando zombies y no bajaba la barra de la vida del Ah, pues coche. no es. Eso sí, se notaba como en actualizaciones anteriores que iba bastante lagueado, yendo de copy, se veía bastante lagueado el coche, no sé por qué. What? Madre mía. Me dio un lagazo y se fue. Sí, meto... Ah, que es aquí. Búscate un... A un Más por el seto interior, más grande. por el interior. Un seto guapo. Mira, ahí a la izquierda creo que tienes uno. A ver. Tienes un par de los grandes, ¿eh? Para adentro, ¿eh? Para adentro. Ah, qué mierda. Entre al poli. Oh. No, este es el de al lado, el de al lado que es grande. Dania, que no se vete. Es que este no renderiza, creo, ¿eh? Esta clase. Pues no sé, pues mételo tú en cuál has visto. Creo, a ver. Sí, el de verde oscuro este. El verde oscuro este. Renderiza, fijo. Aquí. Oh, nice. Aquí no se ve, tío. Mira, 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 tío. Aquí te pongo donde te pongas, no lo ves. ¿Los cuales? Bueno, si pasas por Hombre, al tienes que lado, pasar aquí a 2 hombre, metros. al otro igual, si pasamos por al lado, bueno, da igual, vamos. ¿Por dónde? Pues no sé, vamos a machacar los papis esto, ¿no? Pero ahí arriba no veo nada. Si tú tienes mira, yo no tengo, para... Yo voy con la escopeta y el No, arco. yo tampoco, si tengo pistola ya. Al otro estamos lagueados, que vamos. Qué hay un cojón. Me lo he cargado de uno desde aquí, tío. Nice. A ver cuánto flecha me queda, 10. Bueno, a ver si queda alguna buena. ¿Para qué? What? ¿Eh? Cuidado, cuidado, que este ves de lejos, tío. Yeah. Míralo. Ay, mira. Te mira casi como, ven para Mira, con acá. los ojitos rojos. Ven para acá, que te... What? Desde allá, desde allá, tío. Es el mismo, desde allá, tío. Pero qué cojones nos sigue. Sí. Nos sigue tanto. ¿Le han hecho algo? ¡Oh! Madre ¡Hostia! mía, ¡Qué what the tirancano! fuck, Espera, me ha tío. dejado 33. Espera, que me curo. Cúbrete. ¡Dios! Al puto. Joder, madre mía, ¿de dónde te di? Ya está, era de esta que te... El quinto coño, tío, me ha dado. Que lo parió.
que es bien el podcast. Viene para acá, hijo de puta. Hay que dejarlo que pase. Y estuve en el otro búnker, el primero que salí, ¿te acuerdas? Pues me estuve detrás de la caseta pensando que no iba a dar la vuelta, porque antes no daban la vuelta, pues ahora los cabrones dan vuelta, ¿eh? Ya. Yeah. Voy a ver los garajes de coche. Vale, miro aquí. Vamos a ver que este da una vuelta tonta. Nada. Munición de 50, mierda. Si necesitas. ¿El qué? Munición de 50. Para no, ya además he encontrado yo también una acá. Ni la cojo. Mira. Plomo y metal crap. Vale. Aquí ya estaría bien. Más plomo. Y más metal scrap. Tío, pero hace tiempo que no veo un puto Asval. Ha metido el MK18 y ha sacado el Asval. Que no lo pillo. ¿Qué han hecho esta gente? Los cinco papes que me estoy cargando aquí, como el que no quiere la cosa. Uy, uy, uy. Mira, mira. Uy, 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 uy. Viene para acá el cabrón, ¿eh? Como si me hubiese visto. Ah, son cabrones. Los putos geckos. Un res. Pero a ver si encontramos en qué poner el res. Si quieres plomo, hay plomo aquí para regalar, vamos. MP5 y un cargador para tu AKS. ¿Abajo has mirado? Estoy mirando. Vale, pues entonces te dejo a ti abajo. Cuando termine de aquí,
Mire para arriba. La izquierda no la he mirado, por si la quieres mirar. Yo no he mirado nada. Nada, voy no, para digo. Arriba, toma. El cargador, sí. Ok. A ver. Bueno, voy a mirar la caja esta de aquí. No, no te des vuelta. Ah, pa una mierda de mierda para arco. Arriesgado. Puto zombie. Aquí hay un mochilón. Mierda, si lo sé, no me traigo mochilón. Yeah. Una chaqueta. Vamos a ver qué he hecho aquí. Ahora. ¿Qué chaqueta? Una verde de las buenas. ¿Tactical? De las buenas, sí. Pues déjalo en el suelo, que voy a sí. poner, que no tengo. Solo la dejo. A ver. Puto zombie. Ah, mochilón, mochilón del mochilón. Mochilón, mochilón, sí, sí. Bueno, me lo cojo. Es que tenía uno de asalto, pero... Así me cabrá más mierda para coger. Estaba cogiendo metal scrap, pero aquí paso de coger metal scrap. Y plomo. Mira, además que tenemos en el pueblo. Mira, aquí una salt. Una salt pack. Nah, ya tengo la mochila. Yo también estoy cogiendo metal scrap, pero no sé para qué. ¿Qué tenemos ahí? Nah, lo tiraré también. Cojo nada más el plomo. Voy a ver la chaqueta, ¿dónde estaba? Aquí. Nice, nice. Bueno, voy a dejar el arco aquí y ya lo cojo después. Me está disparando a mí. Me va a dar, como me dé subiendo, estoy muerto. No me dé. ¿De qué ángulo te dispara? De qué me ha ido, tío. Casi. Sí, ya ves. Esto creo que fue a mí. ¡No te caigo! Casi me caigo abajo del todo, tío. Ten cuidado que... zombie de mierda. Bueno, porque te digo, de armas así, de acá, si aéreas, poquita cosa, ¿sabes? Y bueno, yo me he encontrado antes la MK18 esta.
Que es la más decente que tengo. Verde, ¿dónde están los putos bichos estos? Bueno, pues nada. Si encuentras balas de 9 milímetros, tráemelo, porfa. Balas tengo 5. ¿De 9? Sí. Vale. Haría falta un cargador de... del M16. Que hay metal scrap de tú, pero no hay pólvora y caja de herramientas. No. Metal scrap para llevar, vamos. Para llevar la mochila llena, vamos. ¿Dónde cojones se escuchan las mierdas? Es a ti, ¿no? ¿Eres tú? Sí, no. Es disparado. Ah, vale, vale. No, abre este país. Ah, tenemos que nos podemos subir arriba, arriba de todo del edificio. Del techo. Ah. Por fuera, me refiero.
aquí tenemos una visión de puta mala. Ah, sí, claro. Ah, mira. Uy, uy, uy. Chilo en el techo. Yo quisiera subirme en el en la puta torre esta de aquí de arriba. Pero eres tú, ¿no? El que está disparando. Sí. Me mata de un zombie. Ah, vale, entonces. Por ahí hay una puerta que se puede subir. Oh, esto hay que probarlo. ¿Y cómo llego yo ahí? Opa. Ya. Aquí. Zombie aquí. Subido por aquí por la escalera, bueno. A ver cómo hago para bajarme. Sí, a mí, casi me da a mí, a mí. Madre mía, que vienen los zombies. Sí, sí, que me han subido por la escalera de afuera, tío. What? No, y por la de dentro, ahora. No, tío, que me caiga. Y me he muerto, chaval, no puede ser. Has caído. Pero ¿cómo coño te bajas de la puta escalera esta, tío? Un saltito. Pero saltito le he dado. Me vienen todos los putos zombies, tío, me he matado cuatro yo aquí. Dios. Qué forma más estúpida de perder 100 puntos de pavo. Te lo juro. Pero habéis salido en zona, tío. Ya va, me pongo ahora a correr. Que por 5 minutos corriendo no pasa nada. Uy, no, no. Otra. Venga aquí. Estoy haciendo una montaña de zombies aquí arriba, tío. Que os follen. Geckos de mierda. Ay, acuérdame que no me suba más en la escalera esta.
Ya, para, ya. Un arco, ¿tú has tirado un arco por ahí? Abajo de aquí de las escaleras para poder subir. Ah, vale. Porque me lo tiraba. Ah, bueno, creo que quiero más probar cosas de estas raras. ¿Dónde está esto? Ah, bueno. Arriba. Han subido por lo menos 5 o 6 zombies, tío. Sí, aquí hay también.